Quisiera pasar por esto con la mayor brevedad posible. Me siento obligado a saber de antemano cuál va a ser su reacción. Haga el favor de darme el informe y acabemos con esto de una vez. No pienso cometer ninguna locura, si eso le preocupa. La buena marcha de un matrimonio es cosa de dos. Siempre he sabido que mi mujer era un poco ligera de cascos, pero humillarme de esta manera es más de lo que estoy dispuesto a tolerar. Creo que hemos empezado con mal pie. Arturo, para servirle a usted y adiós. Ni te imaginas el pollo que provoca a la gente como tú cuando se tira a la vía. Primero, el tiempo. ¿Sabes el tiempo que se pierde entre que no llegan los servicios de emergencia y el juez de guardia no levanta el cadáver? Tengo entendido que una de ellas es una peligrosa asesina. Compadezco a su próxima víctima. Estas mujeres son incorregibles y un desperdicio del esfuerzo caritativo de nuestras señoras. Esa ha sido siempre la excusa para que tú te fueras a trabajar a cualquier parte, mientras Celia y yo sigamos en casa solos. Ahora sé sincera. ¿No has buscado compañía? No digas nada. Ni yo. Podrían utilizar a nuestros abogados. Me figuro que ya sabes por qué te he llamado. Una gobernanta capaz es imprescindible para la buena marcha de cualquier hotel. Ah, de eso se trata. De venganza. De negocios. Una lección que aprendí de tu marido. Que la amistad no significa nada. Señor, haremos creer al alto mando portugués que preparamos un ataque marítimo con todas nuestras tropas. Sin tiempo para reaccionar, los portugueses descubrirán entonces que en lugar de todos nuestros navíos, solo llega un galeón apenas armado. Quan aquest dematí hem parlat de la informació que creiem que amagava l'Eva, m'has assegurat que si era en algun lloc del seu estudi, la trobaries. I? Has dit estudi. Si no hi havies estat mai, com sabies que era un estudi? I no un loft, un àtic, un pis normal. Un estudi. ¿Por qué me mentiste? Yo no te mentí, yo solo... Me dijiste que se encargaría de callarle la boca para siempre a aquella puta que nos quería denunciar. Lo que me preocupa es que esté viva y que alguien la encuentre. Que a alguien se le ocurra reabrir el caso. No, eso es imposible, Enrique. No. También no era que Casares apareciera después de 12 años. Haz lo que te he pedido. What are you doing here? I'm traveling. I've got a ticket for Madrid. Where are you from? Singapore. That's a photo of a beach here. This is a nice place. I came here 2 nights ago, but I didn't see you. I wasn't around. Anyway, I'm Juan Rodriguez. You? De pequeño, siempre me bañaba con mi hermano. Sabías que el gemelo que nace primero, en realidad es el menor, y que nace último el mayor. Yo nací el primero. Juste sigue en Zaragoza. Tranquilo, Juste está en Zaragoza. Pero no sé si es buena idea estar en su despacho. Dentro de una hora se producirá un hecho de gran magnitud. Y la acorazada tiene que estar preparada para actuar si llega el caso.